Hola, ¿cómo están? Buenos días. Una noticia ha rodado por las redes sociales sobre la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado, luego de que fuera invitada de lujo el pasado 6 de mayo a la gran gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. Y es que en el modelaje se logró ver un pequeño detalle en su pancita, donde muchas personas aseguraron que estaba esta chica embarazada. Pero, ¿es esto cierto? ¿Qué dijo Alicia Machado de su embarazo? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Alicia Machado es una actriz, presentadora, productora, empresaria y ex reina de belleza venezolana-estadounidense. Nació el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Logró ser la ganadora de Miss Venezuela en 1995 y en 1996 logró ganar el Miss Universo, imponiéndose ante la primera finalista Miss Aruba y entre 78 aspirantes. Pero ahora se ha corrido un rumor sobre esta venezolana, y es que en el Billboard Mujeres Latinas 2023, la venezolana se paseó luciendo un espectacular vestido brillante de color verde con el que presumió su increíble figura. Sin embargo, se ha desatado un rumor en torno a la actriz venezolana mencionando que estaría embarazada. Dicho rumor corrió por todas las redes sociales, hasta oídos de la misma Miss, a lo que ella tuvo que responder diciendo: ¡Qué locura! No me hizo justicia la pose, soy muy musculosa y ciertas posiciones me hacen ver con vientre. No estoy embarazada, dejen la angustia. Fue el mensaje que escribió la venezolana. Cabe destacar que esta venezolana está con Cristian Santos, un exfutbolista y modelo mexicano. Es de 12 años menor que Alicia Machado, sin embargo, lo que ambos personajes han aclarado en los medios es que no están buscando un heredero en estos momentos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias y darle like a este video.